Muchas gracias con ustedes en la tarde noche de este miércoles. Y no un miércoles cualquiera, porque ya lo decíamos esta mañana, hoy dio inicio la primavera en el hemisferio norte. Está lloviendo, tormentas eléctricas, vamos a verlo en estos minutos. Además, vamos a saber lo que va a pasar esta noche y cómo viene este jueves en República Dominicana. Veamos la imagen satelital con el Caribe. Puerto Rico, algunas nubes a esta hora, pero Puerto Rico sigue aquí dentro de la zona de alta presión, o sea que Puerto Rico tiene estabilidad. Algunas nubes altas moviéndose en esta zona del Caribe, pero nosotros vamos a prestar atención a lo que es la actividad que está dejando la cercanía del sistema frontal y ese viento del sureste que se ha mantenido incidiendo sobre nosotros, esa energía que está llegando desde el norte, aire cálido y húmedo desde el sureste y esa convergencia que se está dando justo en República Dominicana es lo que está originando los aguaceros en la zona del Cibao, la cordillera central, el nordeste del país. Pero aunque usted no lo observe totalmente bien definido, esa energía asociada al sistema frontal está justo en esta dirección. Que aunque aquí en Jamaica y sectores de Haití usted no lo ve muy claro, pero sí, toda esa energía tipo sistema frontal está sobre nosotros, aunque usted observe ese vacío entre la parte costera atlántica de República Dominicana y el borde de la nubosidad. Lo que pasa es que la dorsal y el viento del sureste son bastante fuertes y no han permitido que llegue directamente el sistema frontal a la República Dominicana. Pero yo quiero mostrarle la imagen de la Española. Ya usted pudo observar que en las demás islas del Caribe no hay actividad. Entonces, no quedamos con la Española, isla que compartimos Haití y República Dominicana. Y usted se puede dar cuenta en esta imagen infrarroja cómo se ven algunas zonas con colores azules, pero también usted ve algunos destellos blancos. Ahí hubo o hay cumulonimbus, que al momento que yo realizaba esta actualización, que así se le llama a este pronóstico, la actualización del tiempo atmosférico en la tarde, observe qué rápido se desarrolla esa nubosidad en estos sectores de La Vega, Monseñor Noel, la zona de Constanza, Jarabacoa, pero también aquí en esta parte de la cordillera central, y aquí en el nordeste del país, poco a poco se irá desarrollando actividad, como también en los Haitises, la Sierra de Atomayor, la zona de Miche, Sabana de la Mar, y en la parte este aquí en Macao, Vero Alto, Punta Cana, para allá también, esta noche va nubosidad, va inestabilidad y se van a generar allí en esta zona precipitaciones antes de la medianoche. Ya la zona fronteriza le mostraba un ambiente un poquito más tranquilo. Lo decía ayer que producto de ciertas condiciones que se estaban dando con este sistema frontal, zonas como Montecristi y Puerto Plata, que es donde los sistemas frontales tienden a dejar fuertes lluvias o lluvias significativas, con este sistema frontal no iban a estar presentes. Ahora, eso no significa que en ocasiones se presenten algunos chubascos por la propia dinámica que se puede dar en zonas aisladas de Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, como también de Puerto Plata. Pero ese manto nuboso que cubre toda la parte atlántica con este sistema frontal no va a estar presente. Esta es la imagen infrarroja. Con la imagen visible, que algunos de ustedes conocen bastante bien, aquí podemos observar la protuberancia en las nubes. Y usted se puede dar cuenta que en esta parte fronteriza, en la imagen infrarroja anterior, usted solamente observaba ciertos colores grises. Aquí puede ver que esos colores blancos que observa aquí son nubes de buen espesor. Ahí se están originando aguaceros. Pero también en la zona de Constanza, Jarabacoa, aquí en La Vega, se puede ver que
hacia Santiago de los Caballeros, también comienzan a desarrollarse nubosidad. Monseñor Noel, toda esta parte de Monseñor Noel, miren ustedes cómo se va desarrollando esa actividad, pero también se mueve hasta Sánchez Ramírez, también San Francisco de Macorís, la provincia de Espaillat, el Mana Mirabal. O sea que esa estructura nubosa que es asociada al sistema frontal se está moviendo hacia el este, pero también hacia el noreste, y por eso es que María Trinidad Sánchez, Samaná y esos pueblos del noreste, aunque al momento que tal vez estaban observando este contenido no estaba lloviendo, para ellos esperan precipitaciones en la tarde, noche de hoy, como usted puede observar. Aquí están las imágenes, los puntos blancos y azules que se observaban en esta parte de Minche, Sabana de la Mar, la zona de Hato Mayor y El Ceibo. Miren cómo se ve en la imagen infrarroja. Sin embargo, aquí en el Gran Santo Domingo, algunas nubes, usted observa que están moviéndose desde el noroeste hacia el sureste. Son nubes altas, pero no descarte usted que hacia Pedro Brand, La Victoria, La Cuava, Santo Domingo Oeste, en el Distrito Nacional, se pueden presentar algunos chubascos. También en Santo Domingo Norte, hacia el aeropuerto Higüero, ahí se observa que no se pueden descartar algunos chubascos en la tarde, noche de hoy. Ya San Pedro de Macorís y La Romana, producto de ese viento y el giro que se está dando aquí, muy difícil que para ellos se generen precipitaciones en lo que resta de esta tarde y durante la noche. No se ven condiciones de lluvias para esas provincias del este del país. Esas fueron las imágenes visible e infrarroja. Ahora, en la reflectividad, o lo que es la imagen radar, con lo actual y lo proyectado, observen ustedes lo que está sucediendo ahora. Usted se puede dar cuenta que justo donde se ve la nubosidad, ahí se ven esos colores. Ahora, ya entrada la noche, madrugada, la tendencia es que sigan los aguaceros en la parte céntrica del país, pero también Puerto Plata, sectores de Montecristi, en la zona fronteriza, no se descarta que se sigan generando algunos aguaceros. Así que en la proyección de estas zonas de nubosidad y cumulonimbus que se están desarrollando, todo luce indicar que van a continuar, aún después de entrada la noche, 10, 11 de la noche, van a seguir las condiciones de lluvias sobre la República Dominicana. Vamos a observar en los visualizadores lo que nos indican estas herramientas para la madrugada de este jueves. Nos muestran energía, aún después de entrada la noche, medianoche, madrugada de mañana jueves. Este es el panorama meteorológico que nosotros vamos a estar observando, sobre todo aquí en la parte de Monseñor Noel, La Vega. Y miren, en el norte, lo que nos mostraban la reflectividad, todo luce indicar que ahí, Puerto Plata, Montecristi, no se descartan algunos chubascos antes del amanecer, como también en la zona este de la República Dominicana. Ya le decía que aquí va a continuar este ambiente. Y si se da cuenta, esta estructura de energía obedece a las estructuras que estamos acostumbrados a observar cuando hay un sistema frontal sobre nosotros. Ahora, eso es para la madrugada. Mañana, nuevamente, durante las horas matutinas, pocas lluvias, mucho calor, y en la tarde vamos a volver con un panorama similar a lo que se está generando en el día de hoy. Volverán los aguaceros, y para mañana, si se observa que en la tarde, primeras horas de la noche, van a alcanzar al Gran Santo Domingo y se va a refrescar un poquito el ambiente aquí en la capital. Pero Monseñor Noel, La Vega, Santiago de los Caballeros, nuevamente Constanza, Jarabacoa, todo luce indicar que para mañana, nuevamente esa combinación de ese poco de energía, calentamiento, orografía, todo estará jugando su papel y se van a originar precipitaciones, como usted también puede observar en la zona este del país. Pero ese pronóstico, con los detalles, con los datos actualizados, yo lo traigo mañana tempranito, entre 5:30, 6 de la mañana, usted lo va a tener en el dispositivo electrónico que acostumbra verme todos los días. Por eso le pido, suscríbete al canal,
apoya este proyecto de información meteorológica, porque cada día la información meteorológica se hace más necesaria para nosotros planificarnos. Y aquí te la brindamos gratuitamente y solo te pedimos ser parte de este proyecto que se hace desde República Dominicana. Espero que pueda descansar, que estas lluvias que están ocurriendo en la tarde noche de hoy sean de bendiciones, y los espero mañana. Que descansen. Bendiciones.